Nuestra última canción, Three Little Birds, es de Bob Marley and the Wailers.
Algunos creen que la canción se inspiró en los pájaros que le gustaban a Martin y que solían volar y posarse junto a su casa. Barbados se proviene de Jamaica. Es un país insular en el mar Caribe, las Indias Occidentales. Nos acompañará el ukulele, un instrumento original de Portugal, pero popularizó en Hawaii. Gente que tiene un gran corazón.
what happens when you think carefully before you speak. How you can avoid hurting someone's feelings and saying the wrong things before you speak. Nuestra última canción, pensamos antes de hablar, trata sobre lo que sucede cuando piensas detenidamente antes de hablar. ¿Cómo puedes evitar los sentimientos de alguien y decir las cosas equivocadas pensando antes de hablar? Our first song, Miami, is a fun and lively that song that is full of Latin American type rhythms and instruments. We will do a call and response in the middle of the song. We will hear a rhythm and respond by popping and clapping it. Nuestra primera canción, Miami, es una canción divertida y animada que está llena de ritmos y instrumentos del tipo latinoamericano. Haremos una llamada y respuesta en medio de la canción donde escucharemos un ritmo, respondemos solo y aplaudiendo. De toda la creación con sus muchos colores brillantes.
next song of the Pretty Little Horses is a traditional lullaby from the United States. The song was written from the perspective of a mother putting her baby to sleep. This song uses a piano dynamite, which means it is sung at a soft volume. Nuestra próxima canción, Todos los Niños Caballitos, es una canción de una tradicional de los Estados Unidos. La canción fue escrita desde la perspectiva de una madre que quiere acoger a su bebé. Esta canción utiliza una dinámica de piano, lo que significa que se canta con un sonido suave. We need some help putting these chairs away, so anybody who can lend a helping hand, we'd be great.